Hola. Y muy buenos días, tardes o noches a todos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Outlast. En un nuevo capítulo, creo que el número 8, si no me equivoco, de este manicomio del terror. Así que debemos seguir por la pista del Padre Martin, del puñetero Padre Martin, que nos se quiere reunir con nosotros, pero el cabrón nos las pone cada vez más difícil. Supuestamente nos quiere ayudar y lo debemos buscar, y estamos por aquí, por el patio, buscándolo como 3 horas y no aparece. Así que vamos a seguir ahora. A ver si no la liamos y morimos. Nos queda poca batería, había que seguir por aquí. Voy a brincar. Hostia. Qué mal rollo. La musiquita no me gusta, hay que recargar esto. Ya nos queda una sola. Qué bien. No veo nada, no veo ni un pimiento. Hostia. ¿Qué está el gordo ahí? No me jodas. Este hombre está en todas partes, cabrón. Agáchate. Que viene hacia nosotros. Este tiene vista de halcón. Si nos ve aquí, detrás de esta roca, es un puñetero. No me jodas. Sí. What? ¿Qué coño ha sido eso? No veo nada. Ayuda. Me ha matado. Cabrón, ¿qué coño ha sido todo eso? No he captado. Me he quedado flipando, loco. El juego como que se crasheó, algo así. Del susto quité la cámara. Y claro, no veía nada. No me jodas. Este puñetero cabrón siguiéndonos por todos lados. Voy a ir así por la orillita. Y si tengo que correr. Vale. Aquí hay una puerta cerrada. Pero no he entendido muy bien qué ha pasado antes. Lo escucho, pero no sé dónde está. Ah, está por allá, ya lo vi. Está en teoría lejos. Antes se me ha como que crasheado el juego o algo así. Y no veía nada. Claro, del susto apagué la cámara, quité la cámara y claro, no veía nada. Y me ha matado, por supuesto. Habrá que ir por aquí, ¿no? Efectivamente. Pero he flipado brutalmente. Literal. Porque es como que se bugueó algo así el sonido. Y ha pegado unos relámpagos que flipas. Menuda locura, chaval. Vale, por ahora no nos puede hacer nada. Que estamos por aquí arriba. Pero estamos peligrando de igual forma. Aunque aquí hay que. Parece que hay que caerse, ¿verdad? No hay más camino. Así que nada. ¡Hostia! Menuda hostia nos hemos llevado. Que le ha timblado la cabeza y todo. ¿Estamos agachados o qué? No. Parece que estamos agachados. Pero más bien es porque nos hemos pegado una hostia que flipas. Vale. Más muertos. Normal ya. A estas alturas. Por aquí no hay salida. Bueno, aquí hay una sola. Venimos de allí, ¿verdad? Ya me he perdido. No se ve ni un pimiento, chaval. Ni con esta vista ni nada. No sé por dónde voy. Lo digo claro. Lo digo claro. No sé por dónde voy. Me he perdido. Y lo peor es que este cabrón está rondando por aquí. Vale. Nos queda solo una batería. Y no sé por dónde hay que ir. ¿Será por aquí? ¡Venga! ¡Hostias! ¡Esto cabrón! Aparece y no sé por dónde voy. No sé por dónde voy. Yo me voy por las orillas. Hostia, que me han matado. Me pego una hostia que flipas, chaval. Me he enredado aquí, estoy muerto. Qué cabrón, loco.
Ya dos veces muertos por este cabrón. Qué hijo de su madre, chaval. Dos veces ya. Nos estaba esperando el muy cabrón. Campeante ahí. Acampado ahí. Estamos en el mismo lugar. Hostia, pero es que aquí no se ve nada, chaval. ¿Cómo piensas tú que voy a correr con este persiguiéndome si no veo nada? Era por ahí, ¿verdad? Vale, pues ahora sabemos que aparece ahí, así que voy a ir corriendo. ¡Hostias! Me ha matado. Me ha matado. ¡Hostia! Que me ha reventado, chaval. Justo estábamos pasando y el cabrón me revienta. ¡Qué hijo de su madre! ¿Ahora dónde estoy? Ah, vale, ya hemos pasado. Pues genial. O sea, ha cargado la partida y justo aparecemos a donde morimos. Pues no puede ser mejor la cosa. Vale. Qué cosa más rara, ¿no? Hemos muerto ahí y aparecemos justo ahí. A lo mejor porque justo cuando pasamos se guarda automáticamente y por eso aparecemos ahí. Eso es muy bueno. Ya que seguro nos iban a matar de nuevo. Porque se ve que hay que rodearlo. Porque el bicho va muy rápido. Vale, uy. Mira esto, chaval. Una piscina de sangre. Con obviamente gente muerta. Y nos salta una nota. No beber el agua. Sí, no me digas. Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla. Como cuando de pequeños nos metíamos un penique en la boca. Bueno, ese será solo tú, loco. Los susurros cada vez tienen más sentido. Estoy buscando estática, es como un picor. Bueno, ya está claro que este se está volviendo loco. Para no volverse loco al ver tú esto. Chaval. Le han quitado toda la carne y lo han dejado en huesos. Mitad huesos y mitad carne. Para fliparla, claramente. Aquí no hay una pila, por favor. Me quedan dos nada más. Ajá, aquí hay una. Y hay otra, hay muchas cámaras por aquí. Ya podrías coger una de esas cámaras. Bueno, que está rota, cabe de destacar. Pero ya podrías agarrar una de esas cámaras y te ahorras lo de tener que gastar tantas baterías, loco. Vale, será por aquí, ¿no? Puto padre Martín, quería decir. Cabrón, no me jodas. Que vamos a entrar otra vez al manicomio. O sea, estábamos fuera. Y ahora estamos de nuevo adentro. Y el puto padre Martín no aparece. Por si fuera poco. O sea, no me jodas. Cabrón, baja aquí, hijo de tu madre. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Cabrón, no se supone que vas a estar afuera, hijo de tu madre. Nos hace dar vueltas y vueltas, morir 100 veces, para que tú estés ahí diciendo estupideces. Qué hijo de su madre. Que cuando lo agarre, si es que lo puedo agarrar. Bueno, es que este no puede luchar. Si pudiéramos, le pegamos la cámara en la cabeza. Para que siga de estúpido. Haciéndonos dar vueltas y morir 100 veces. Esto ya se está poniendo muy chungo. Volvemos otra vez al psiquiátrico. Vale, ahí hay alguien. Qué mal rollo. Mira eso. Por suerte parece que no es el Chris Walker este que dices. Y golpean la puerta, claro. Normal. Porque nos gusta el peligro, ¿sabes? Pero por suerte no se puede abrir. El que la ha golpeado en teoría estaba allí. Y oigo ruidos chungos y eso no me gusta. Habrá que pasar por aquí. Míralo. Hay muchos locos por aquí. Bueno,
Eso es de que empezamos. Vale, habrá que ir por aquí, ¿no? Se me acaba la batería. Bueno, ya se acabó. En realidad. Hay que recargar. ¿No recargo? No, no recargo. ¿Y qué es eso? What? Nos salta una nota. El sonido de la máquina. El sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando aprecio el Wall Rider. Parpadeo y veo estática y algo más. Algo aceitoso y oscuro desciende por detrás de mis párpados. Me observa con órganos que no logro concebir. Pero el sonido también procede de la máquina, del interior de los muros. Conozco ese sonido. ¿Y a qué sonido te refieres? ¿Al sonido de que están triturando huesos ahí o qué? Porque eso parece, el sonido es similar a eso. Bueno, este tipo ya está flipando. Que te cagas. Y esta es la puerta que estaban golpeando antes. Es decir que en teoría el que la estaba golpeando, esta es la lavandería, se fue por aquí, ¿verdad? Y eso me da muy mal rollo. Vale, aquí hay una batería, eso es bueno. Parece que saben que cada vez que llevamos como dos baterías, tres, nos dan una batería. Sobre todo cuando llevamos dos. Saben, cuando se nos gastan las baterías. Esto cada vez más oscuro, no se ve nada. Sin la visión esta. ¿Qué dices? ¿Qué ha sido eso, loco? Voy a cerrar esto. No vaya a hacer cosa. ¿Qué ha sido eso, chaval? Que ha sido como un temblor. Uy, cuidado. No sé por dónde me estoy metiendo. Y eso, mal asunto, ¿yo? Muy mal asunto. Hostias, es que hay muchos caminos por aquí, loco. Por aquí hay un documento. Vamos a ver qué nos dice. Breve introducción a la mitología de Wall Rider para el personal de apoyo de IDM. Corporación Murkoff. Nota. Solo para propósitos de apoyo notación, no establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia. El Wall Rider, también llamado Alp, Mara o Chrat, es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes. Se agazapa en sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término nightmare, que significa pesadilla en inglés, procede de Mara. Este demonio no suele agredir sexualmente, pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre de los pezones de los hombres que duermen. Qué puto mal rollo, chaval. Vale, este demonio es el que nos dicen, nos hablan en las creepypastas y estas historias de terror. Vale, aquí no hay más camino, se nota. De la que hablan los que sufren de este, ¿cómo se dice? Parálisis del sueño. Que supuestamente es ese demonio, ¿no? El que ellos sienten cuando les pasa, les ocurre la parálisis del sueño. Qué mal rollo da esto, chaval. Dale, una pila, genial. Y lo que dice ahí, que los asfixia, ¿no? Que sienten que no pueden moverse y tal. Supuestamente es ese demonio. Y hay dos demonios, uno para los hombres y el otro para las mujeres. Pero eso es que beben leche de los senos de las mujeres y sangre de los hombres, eso no lo sabía yo. Vale, aquí hay para ocultarse. Y eso no me gusta nada. Venimos de allá, ¿no? Ahora hay que ir por aquí. Sí, según la mitología esta alemana, esos demonios es lo que provoca, ¿no? Venimos de aquí. La parálisis del sueño. Hostia. Ese no va a salir, ¿verdad? Por si acaso voy a revisar por aquí a ver qué hay. Un baño.
Hay miles de baños aquí. Suena un ruido y no me gusta. No vaya a ser que el tipo de ahí nos persiga. ¿Y aquí qué hay? Otra puerta que seguro cerrada, evidentemente. Vale, habrá que ir por donde está el amigo este. Que no sé yo si nos va a atacar. Hola, buenas tardes. Tiene usted la cara chunga, ¿sabía? Y yo como idiota voy a tratar de abrirla. Hasta luego. No me vaya a perseguir. Vale, aquí hay luz. Una silla de ruedas hecha polvo. ¡Hombre! Un muerto. Qué raro. Una pila. Eso no es tan raro. Todo dicho, obviamente, en tono, en plan sarcasmo. Vale, aquí hay unas escaleras que suben, pero están rotas. Nos dice la flecha con sangre que hay que ir por ahí. Pero habrá que brincar, ¿no? Voy a ver qué hay por debajo. A ver qué nos encontramos. Que no tenemos buenas experiencias, ¿no? Con los sótanos o las escaleras hacia abajo. Que no, nos ha llevado muchos sustos. Y muerte, también, cabe destacar. Hostia. Estas habitaciones así amplias, oscuras. Qué puto mal rollo, chaval. Pero no, no te lo imaginas. Hostia, cuidado. Que se está ahí en plan la bruja de Blaze, ¿sabéis? No me pienso acercar ahí por nada. Aquí hay un documento. Vamos a leerlo con cuidado. Proyecto Paperclip, Agencia de Objetivos de Inteligencia Compartidos AOIC, documento número 8 de 186, ubicación 230-86-465, extracto. Referencia, acta de divulgación de crímenes de guerra nazis. El primero, Paperclip, proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas. Vale, el Proyecto 63 es principalmente un programa de negación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austriacos prominentes, negando así sus servicios a enemigos potenciales. Vale, yo entiendo de eso, de lo poco que entendí. Es que esos científicos o trabajadores los metieron aquí. Y ya ves tú el resultado de todo eso. Ya ves tú qué buen resultado dio todo eso. Meter a científicos y trabajadores nazis. Y mira lo que resulta. Pues normal. Vale, nosotros venimos de aquí, ¿verdad? Y esto no se puede abrir. No, se ve que está bloqueado. Habrá que ir por arriba. Parece el único camino posible. Y hay que brincar tela, ¿vio? Para tú alcanzar eso, hay que brincar tela. ¡Allá vamos! Ya te digo yo. Que no lo hemos logrado, ni por poco. Hay que brincar tela, pero tela marinera. A ver si lo logramos esta vez. 1, 2, 3, ya. Vale, lo hemos logrado. Hay que dejar pulsada la A para poder alcanzar distancias largas. Bien. Cuidado. Que esta musiquita chunga no me gusta. Esta puerta necesita una llave. En serio, no me digas. Todas las puertas necesitan una llave cuando están cerradas. No sé si lo sabíais. Vale, se ve que hay que ir por aquí. Nos marcan el camino y el puto padre está ahí. Cabrón, ya me podrías abrir esa puerta y terminamos antes, ¿verdad? Míralo, qué hijo de su madre. Se va tan tranquilo, como a él no le hacen nada. En este puto infierno. Se va tan tranquilo.
Pero yo que... Mira, hay una pila. Yo que no soy invitado aquí, claro, me matan 100 veces y no pasa nada. Ahora hay que ir por aquí. Esto está inundado y derrumbado. ¿Qué dices? Esto parece que lo quemaron, pero se quemó solo esta parte. Vale, y volvemos a estar a oscuras. Y se nos gastan las baterías. Qué mal asunto. Vale, aquí hay un poco de luz, de la poca que hay. Hombre, hostias, este me va a pegar un susto seguro. Pues qué raro. ¿Qué tenemos aquí? Hostia, la tolva de la lavandería necesita tres fusibles. No me digas eso. Ya estamos con lo... con las movidas estas. Hay que recargar. Y necesitamos esa llave, evidentemente, para la puerta de abajo, ¿no? Creo. Y hay que poner los fusibles aquí, no me digas. Y obvio, habrá que buscar esos fusibles. Guardando, mal rollo. Y ahí para esconderse, mala combinación. Eso quiere decir, bueno, no hace falta que yo diga qué quiere decir eso. Voy a ir por aquí. Esto está todo quemado. Que si lo apago, mira, no ves nada, solo las paredes de arriba. Ahora no ves nada. Esto, o sea, no sé por qué me molesto en abrir esto si sé que está cerrado. Lo hago por capricho, ¿será? ¿Qué dice aquí? Hombre, no sé, no sé qué dice ahí. Drive in the Niles. Pero en español no sé qué dice. Uy, mal rollo. Qué mal rollo. Voy a cerrar esto. Y si nos ponen esto aquí es porque hay que usarlo. Evidentemente. Así que eso es lo que vamos a hacer. No vaya a ser que venga alguien por detrás y básicamente nos mate. Drive in the Niles. Ok. Vale, este es el fusible. Bueno, el primero de los tres. ¿Qué más hay por aquí? Un tío crucificado al revés, como Pedro. Normal. Vale, nos hemos encerrado aquí porque en apariencia, aparentemente iba a venir alguien. Pero por ahora no es así. Basta que diga esto y yo abra esto cuando venga el alguien, seguro. Y nos mete un susto que te cagas. Aparentemente no hay nadie por ahora. Eso dentro de muy poco va a cambiar, os lo aseguro. Os lo aseguro. Oigo muchos ruidos y no me gusta. No hay moros en la costa. Podremos poner esto aquí. El primero. Faltan dos. Voy a recargar. ¡Hostias! ¡Hol! ¿Qué dices? ¿Qué hace este tío aquí? Me jodas. ¿Qué es el que nos está persiguiendo ahora? Hasta luego, chaval. Usted se queda ahí, ¿vio? Me jodas. Qué susto. No me lo esperaba. Oh, ahí. Está reventando la puerta. Pero ahora no la vas a poder reventar. Porque está eso ahí. Basta que diga esto y tumba eso también.
Que no puedes, no puedes entrar, cabrón. Invite the Wild Rider, invita al Wild Rider. Y hostia. Lo llamará suerte, casualidad, como sea, pero tenemos el segundo fusible. Y una pila. Genial. Dentro de una chimenea que parece no sirve. Vale, ha parado de intentar abrir la puerta. Pero ya verás tú que cuando abramos va a estar allí. Y habrá que salir cagando hostias. Ha reventado la puerta. Parece que no está. Así que voy a mover esto. Porque no nos conviene tampoco quedarnos aquí, ¿no? ¿Verdad? Aparentemente no está ahí. Pero de seguro que está por aquí cerca. No lo veo por ahora. Hostia, una pila. Dos pilas. Flipa. ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Cabrón! Vale, no sé hacia dónde voy. ¡Hostia, cierra! Aquí está el otro fusible. ¿Y quién es usted? ¡Hostia, que viene! Con un machete, de paso. Ya, échame aquí a ver si no me ve. ¡Hostia, que viene! Bueno, viene el del machete. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Creo que es por aquí. Hostia, que es por aquí. Me voy a esconder. No sé si me ha visto. Espero que no. Me ha visto. Viene. Parece. Ah, se devuelve. No veo nada. Voy a recargar. Chaval, qué tensión. Parece que se fue. Yo voy rápido aquí para meter esto. Uno y dos. Ya, dame una vez esa llave. Venga. No me jodas. ¿En serio? Que se ha caído, loco. ¿En serio? Estoy flipando ahora mismo, chaval. Espero que ese no me persiga. ¿Y ahora hasta dónde vamos a ir? Vale, según recuerdo, pareció una pila. Cuando llegamos, había una lavandería, si recordáis. Espero que ese no nos siga. Así no nos da problemas. Vale, esta es la llave. Digo, la puerta que necesitamos abrir con esa llave. Si ha caído hacia abajo, ¿esto estará abierto o no está cerrado? Intuyo yo que habrá que ir por donde llegamos, que había una lavandería. Pero nosotros venimos de ahí, ¿qué me dices? Vale, nosotros venimos de aquí. Y claro, nosotros saltamos esto y habrá que saltar de nuevo. Y casi nos matamos. Claro. Y habrá que bajar de nuevo. ¿Hasta dónde es la lavandería? Creo que venimos por aquí. Y ahora tú. Que nos van a pegar un susto. Pero bueno. Con el montón de locos que hemos visto por aquí. Rondando. No me extrañaría. El asunto es. ¿Vinimos por aquí o por allá? No me acuerdo. Vale, no recuerdo bien por dónde vinimos. Creo que era hacia el otro lado. Me estoy arriesgando corriendo así. Porque yo... Ah, creo que era aquí. Sí, lavandería, exactamente. Por aquí. Y efectivamente está aquí. Vale, deja en el X. Ahora sí, al fin tenemos la llave. Ese lo han dejado bien comprimido, como un documento.
Vale, logro. Emancipado. Genial. Ahora hay que regresar. No. ¡Hostias! ¿Qué dices? Hasta luego. No, corre. ¿Qué haces? Este nos está persiguiendo. Hasta luego. ¡Salta! No me jodas, que nos hemos caído. Déjame, cabrón. Déjame en paz. Hostia, menos mal que nos agarramos. Nos da otra hostia y no la contábamos. ¡Qué hijo de su madre! Ya sabía yo que alguno de esos locos nos iba a perseguir. Chaval, qué tensión. Terminas con un problema aquí y empiezas otro. Vale, esta es la puerta. Genial. La hemos abierto, por fin. Ahora, más camino hacia arriba. Hostia, este brinco es más chungo. Aquí sí hay que brincar, pero bien. A ver si lo logramos. Como nos caigamos, creo que la palmamos. Bueno, que no es mucha altura. Vamos a ver. 1, 2, 3, ya. No me jodas. Que me bloqueé con esto. Ahora sí. 1, 2, 3, ya. Ah, lo logramos. Fue más fácil que el anterior. Nuevo objetivo. Sigue la sangre. Ah, no me digas. Llevamos siguiendo esa sangre durante todo el juego. Ahora es que me lo vienes a decir. De nuevo. Lo voy a dejar aquí. ¿Sabéis? Al lado de estas velitas alumbrantes. Bueno, lo poco que alumbran. Sin más, lo dejo aquí. Espero que les haya gustado. Denle like si fue así. Comentadme qué les ha parecido. Y que nada, suscríbanse para más contenido como este en mi canal. Y que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.